Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hi, how are you today? How was your weekend, everybody? Did you have a good weekend? Or it was so-so? I'm so teacher. Okay. Did you work? They relax. Oh, you relaxed. Okay. That's nice. Okay. So, well, I hope that you have had a good weekend. Thank you for being on time. I already sent the presentation for our section number two. We are going to start that today, and I see that it's just you four. When are the rest? So someone is going to be just listening. Let me confirm who's that one. I think it's Elizabeth. Okay, Anna, so thank you so much for letting us know. Let's see, I'm going to share the screen. I already sent this presentation to you. And as I mentioned, I'm going to start section number two, socializing. That's the topic of the unit. Who wants to read the contents for unit number two? A volunteer to read, please. Exchange information about the companies. ¿Cómo pronuncia? Expertise, industrial classification, and where it operates. Introduce personnel, providing information about their position. Describe past networking. Experiences in business events. Engage in a small talk using a variety of topics. Variety. Thank you so much, Juan Pablo. Thank you for participating. You're welcome. Okay, well, as you can see, something different that we're going to do during this unit is to describe past events. This is the main topic of the unit, so we're going to be studying the simple past, basically. At the beginning of the unit, there is a small review of unit the past module that we studied, the simple present, we reviewed that a lot. So this is just going to be a small review of that. And afterwards, we're going to discuss and talk about past events. So let's start with this conversation. And as you know, this one doesn't include audio. So you will repeat after me, please. Let's see. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country.
And what are the headquarters? They're in Panama. Hey, do you have any question about this conversation, maybe vocabulary or pronunciation? Yes, teacher. Okay. Branches. 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 Okay. Here in this part, we have the definition of the two words. First one is headquarters, the place where a company or organization has its main office. Branch is a shop office representing a large company or organization in a particular area. Entonces, con esto, la headquarters es como la central. Y branch es una sucursal. Las branches son las sucursales. El headquarter es como la casa matriz. La casa matriz, ajá. Good evening, everybody. Good evening, Jacob. Ya lo había escrito en el chat, pero... Oh, perdón. Sí, ahí veo que hay una burbujita activada. Ok, good evening. Okay, so yes, headquarters sería como dice Jacob, la casa matriz, y a branch es como una sucursal, son las sucursales. Okay, thank you. You're welcome, Jose. Any other question? No more question. Yes, teacher, good evening. Good evening, Ramiro. Disculpe, yo voy entrando ahorita, pero está, ya leí todo. Cuando dice, I work for INEX, INCS incorporado, ¿o es alguna industria especial? INC es como la marca, digamos, registrada. Ah, ok. INC es marca registrada. Yes. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Teacher. Mm-hmm. What is cardboard? Cartón. Caja de cartón. Mm-hmm. Para empaquetar. Ok. O sea, que manufacturan cajas de cartón para compañías que se dedican a empaquetado, algo así, ¿verdad? Sí, para embalaje. Packaging companies. That is correct. Any other question? No, teacher. Okay. Volunteers to role play? Or do you want to repeat again? No, teacher. Okay, we have Ramiro and I heard un yo, pero no sé. Solo vi la manita de Ramiro. Sí, soy want... yo. Okay, yo. Juan Pablo. Okay, adelante. My name is Rick. Adelante. Nice to meet you. Estoy oyendo entrecortado, pero nice to meet you too. I am Jack. I work for INEX Inc. What? No sé, yo no le escucho, Juan Pablo. No sé si seré solo no, yo. No, se le escucha. Sí, se ha quedado frisado. Problemas de señal. Problemas de señal, sí.
¿Alguien que le ayude a Ramiro con la conversación? Okay, Jacob, okay. Ramiro. Gracias, Jacob. I am Jack. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Gracias, Jacob. Excellent. Thank you, Ramiro. Thank you, Jacob. Excellent job. Do we have other 2 volunteers? Me. Hello. Hello. Mi teacher. Okay, Katia. Creo que fue Katia. ¿Y quién fue el otro? Mí. María. María. Sí. Okay, Katia y María. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Excellent. Headquarters. Headquarter. Headquarters. Headquarters. Cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Headquarters. Headquarters. Uh-huh. Sí, y es branches como... es branches. Por aquí decían a branch es sucursal. Una sucursal y headquarter es la otra, sería la casa matriz. Ajá. Gracias. Ese es headquarter, la casa matriz, y branch son las sucursales. Good. Do we have 2 more volunteers? Me, teacher. Okay, Jose. Who wants to practice with Jose? A volunteer to practice with Jose, please. A volunteer, please. Me, teacher. Okay, thank you so much. Ah, Marjorie. Hi. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. And I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. They're in Panama. Yes, thank you so much. Thank you for participating. You did a very good job. So about this, we have 2 questions as you would ask Rick to continue the conversation and expand it. But okay, we have this other exercise on page 20.
It's match the product or service to the corresponding industry type and check your answers with a partner. So we have number one, banks. It belongs to the finance industry. So we have to match the companies and the industry that is in the other side. And we can do this in groups. Let me create the breakout room so that you can match this exercise. Remember that this is on page 20 if you have the material in printing, or if not, you can do it in the notebook. Hello. Vamos a ver. Ya voy. Drink. The tour and carbon boxes. Buildings. Vamos a. Por la segunda. Ajá, soft drink. ¿Qué es soft drink? Quiero ver, dice the beverage industry. La industria de la bebida. Ok. Digo yo, no sé, ¿qué dice ahí el licenciado José Alfredo? Sí, ya ni en la traducción. Vamos a ver. Vaya, entonces decimos que es. Hay que anotarlo ahí, cada quien. Ajá. Ahí. O si lo puede modificar usted. En teoría va, pero este volado me cuesta todavía un montón. Muévalo ahí. Uh-huh. A ver. La 1 con la E. Uh-huh. La uno que bancos, bancos. Sí. Con la... Más o menos. la dos sería. Industria financiera. Ajá. La... Luego sería. La guía tres. De turistas, dice. La I. Esos son drinks, ¿vea? Esos son drinks, son refrescos, si no me equivoco. Sí. Sí. Como creo que no sé si son bebidas frías o algo así. O tomar packing, la 3 creo que es la I. La de turismo, ¿verdad, Cava? Ajá. Ok. My tours. Yes. Ok. 3. El turismo. 3 con la I. Cardboard boxes. Cajas de cartón, dijo la teacher, que era eso. La G. The packing industry. ¿Cómo es que se decía? Packing. Ay, ya no me acuerdo. Va, pero es la. Entonces, esta es la 4, ¿verdad? Ajá. Cuatro G. Ajá, 4G. De ahí dice buildings, construction. Buildings, edificios. Sería la B, ¿verdad? Sí, industria de la construcción. Ajá. Ok, esa es la 5. Luego dice mobile phones. Mobile phones. Teléfonos móviles. Telecommunication, ¿verdad? Telecommunication, exacto. Industry. Yes. Ok. Industria de las telecomunicaciones.
Medicina, me imagino que es. Sí, medicina. Ajá, tiene que ser farmacéutica. Tiene que ser la última. La J. Ajá, J de Pharmaceutical Industry. Ok. Tendría que ser 7. Los 7. Cars components. Componentes de carro. Ajá. Vamos a ver. Dice automóvil. F. Automóvil industry. Ah. F. Sería aquí la 8. Here are some servers. Servicio de. Ok. Peluquería. Hi. Ajá. Hi, sería la. La verdad. The beauty and personal care industry. Personal. Vamos a ver. Ropa. Ajá. La C. Could you finish the exercise? Yes, we finished. Okay, nice. We're going to wait for the rest of the people. They are getting back again. Okay, we are complete now. Okay, does anybody would like to share? Yes, teacher. Voy a ver si me agarró la pantalla. Okay. Ahí está. No sé si lo pueden ver. No, Ramiro. Híjole, a ver, voy a detener de voy a volver a porque aquí se mira. Oh. ¿Y ahora? No, Ramiro. Tampoco. Es que sí vemos, pero vemos el screenshot en pequeño. Ajá. Ah, en pequeño. Ajá. Tienes que abrirlo y seleccionar esa pantalla que abre, si no me equivoco. Hoy sí. ¿Y ahora? No. No. Ramiro, minimiza la herramienta de imagen, creo, donde se ve en pequeño. ¿Y ahora? Yes, we can see now. Hoy sí, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ay, al fin lo logré. Vaya. Teacher, bueno, la número uno es Banks, que va con Finance Industry. Finance industry. Finance industry.
Y la número dos, soft drinks, va con the beverage industry. Con okay. H. Yes. Uh-huh. La número tres, lo veo todo, ¿sí? Yes, ¿sí? Please. Guild tours. No sé si lo dije bien. Guided tours. Ajá. Guided tours. Va con la I, que es the tourist industry. The tourist industry. Ajá. Cardboard boxes. Uh-huh. Va con la the packaging industry. Packaging. Okay. Uh-huh. Packaging industry. La buildings va con la B, que es the construction industry. Okay, the construction industry. Uh-huh. The construction industry. Mobile phones. Dijimos entre todos que iba the telecommunication industry. Uh-huh. That's correct. Medicine. No sé si lo dije bien. Medicine, uh-huh. Medicine va con la J, que es the pharmaceutical industry. Car components, dijimos que iba con the automotive industry, la F. Hair salon service, va con la A, que es the beauty and personal care industry. Y clothes, que va con la C, que es the Textile industry. Mm-hmm. Okay, gracias. Okay, thanks to you. You did an amazing job. Si los demás tienen igual, pues todo está correcto. Thank you so much for sharing. Gracias. So, we will continue now with the next part here. What we have here, well, in this case, we have to write a sentence, escribir una oración sobre la especificación, pero es básicamente lo que ya acabamos de hacer. So, nos vamos a mover a esta conversación, que como ya les decía, al inicio de la sección 2, es como un pequeño repaso del verbo, de las WH questions en presente simple. Y luego pues ya entramos al nuevo tema que serían las, el pasado simple. Así que pues vamos a ir pues rapidito acá para pues darle lo más que se pueda a la práctica del pasado simple, ya que esto pues es básicamente un review, lo vamos a hacer así rapidito. Let's repeat this conversation. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Stade. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Ms. Tate. Let me introduce the staff. This is Mario, he's the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Mr. Young, what does the girl over there do? She's Nisa.
She's in charge of purchases. Okay, is there any question? Yes, teacher. Okay. Cuando en la última frase de Mr. Tate dice, great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? Entonces la pregunta no la entiendo. ¿Qué hace la chica? Cuando decimos over there es como la de allá. Uh-huh. Ah, okay, okay. ¿Qué hace la chica de allá? Over there. She's Nisa. She's in charge of purchase. Gracias, teacher. Okay. Any other question? Okay. Purchase. Compras. What does mean? Compras. Mm-hmm. Okay, and vamos a practicar ahora en breakout rooms. Let me check si it's okay, like 3 or 4. Okay, let's practice the conversation. Hola. Hola, hola Marjorie, buenas noches María, gusto saludarlos. Igual. Les comparto la pantalla si les parece. Porfa. ¿Ya pueden ver? Yes. Sí. Ok, lo voy a poner como presentación para que se vea más largo, más grande. Ahí está. Okay. Comencemos entonces. ¿Quién quiere comenzar? Mi valiente. Adelante. Usted es Mr. Tate, María. Yo soy Mr. Tate. Miss Tate. Yo soy Mr. John. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Mrs. Date and the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Date. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? Over there, Ramiro. Over there, dijo. What does the girl over there do? Perdón. She is Nisa. She is in charge of purchase. Es como in charge of purchases. La U suena como in charge of purchases. Mm-hmm. Okay. Purchases. Gracias, teacher. Gracias. ¿Dónde está este chico? Se nos José Alfredo. Se nos perdió José. Estaba viendo que realmente ahí tendrían que interactuar. Quiero ver 4 personas. Ya vieron, ¿verdad? Sí, porque Mario contesta en una. Leo también. Ajá. Vaya. Entonces la vamos a hacer con José Alfredo. Y usted sería Mario y María sería Leo. Ok. Para que interactuemos todos. Excelente. Ok. Órale. Vamos. ¿Quién soy yo entonces? Usted es Mr. John.
Oh, yo soy John. Oh, ajá. John. Es que Mario, que sería Ramiro, solo es una vez, y Leo también solo es una vez. De acuerdo. Que sería Mari. Ajá. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Introduce. Uh-huh, remember you. Introduce. Introduce. Let me introduce the staff. Mm-hmm. Okay. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you. Mario, nice to meet you. Leo, what do you do? Le toca a María. Mari. Tiene apagado el micrófono, creo. El micrófono. Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Lisa. She is in charge of purchases. Yes, excelente, nos salió. Mm-hmm. Teacher, una consulta. Cuando le dice Mario, nice to meet you, Miss Tate le responde, nice meet you. Meeting you. ¿Cómo? Nice meeting you. Mm-hmm. Uno le dice, Mario le dice, bienvenido. O sea, es bueno reunirme con usted. Nice to meet you. Ajá, es un gusto conocerte. Y ella responde, nice meeting you too. Es un gusto conocerte también. Okay. Ah, pero Miss Tate dice, nice meeting. Meeting you. Nice meeting you. Se puede hacer de las dos formas. Ah, y ahí le está ayudando a no repetir como si estuviera imitando al otro, ¿verdad? Repetir exactamente lo mismo. Ah, pero significa lo mismo, entonces. Uh-huh. Sí. Nice meeting you, Mario. Yes. Nice to meet you, Leo. Ah, te está diciendo dos veces las cosas, pero de manera diferente. Ajá. Uh-huh. Okay, gracias. Okay. ¿Otra vez ahora cambiados? Cambiados. Adelante, Mr. José Alfredo. Okay, pues yo... Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I mistake. I the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. Ahora va Marjorie como Mario. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you. Perdón, me metí, es que estaba repitiendo. Adelante. Perdón. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am charging of the kitchen staff. Great. Ah. Hoy va usted, perdón. Disculpe que estoy leyendo en voz alta. Estoy emocionado. Sí, qué pena. Perdón, José Alfredo. Great. Ahora otra vez va a ser Mr. Taylor. Sí, gracias. No le toca a María porque ella no ha sido Mr. Ah, es cierto. Bueno, great. Mr. John, what does the girl over 30? She's Nisa. She's in charge of purchase. Okay. Hoy le toca a María.
ser mistake. Yo voy a ser Leo. Yo voy a ser Leo. Vale. Ah, como solo una vez aparece. Ok. Vale. Hello. Vale. Good morning. Are you Mr. John? Perdón, no. Con Marjorie, sí. Ajá. Yes, I am. I am Mr. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this Leo. Welcome, welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Mr. John, what does the girls over there do? She's Nisa. She's in charge of the Porsches. Es que nuestro cerebro nos dice Porsches. Traiciona. Sí. Nos traiciona este cerebro. Yes. Let's start. Okay. Introduce. Teacher branch manager es el gerente de tienda. De la sucursal. Ajá. Branch manager es gerente de sucursal. Gracias. Perdón. Ya está emocionado, ya quiere ir. Sí, ya quiere regresar. Teacher, ¿verdad que a nosotros quizás, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Pero quizás la fonética, como que quizás la tengo que practicar bastante más. Yo también. En pronunciación. Sí. Uh-huh. Sí, lo que pueden hacer quizás sería de anotar las palabras que les cuestan, así como suenan, y practicar, porque en un momento lo hacen bien, pero después vuelven, o no sé si deberían no leer tanto, porque a veces uno como está leyendo así y ahí nos traiciona el español, porque empezamos a leer y queremos leer tal cual como aparece ahí y se nos olvida que se pronuncia diferente. Uh-huh. Ajá, yo hoy estaba escuchando porque mi hija me estaba corrigiendo bastante y me estaba diciendo que tengo que como que hacer varios bastante ejercicios de fonética. De hecho, hoy estaba escuchando cómo se pronuncia la T, cómo se pronuncia la V, que son bien diferentes. Y quizás a uno cuando está leyendo las oraciones se le olvida darle como el sonido que tienen. Allí es donde yo creo que me friego yo sola ahí. Sí, es por lo mismo que le digo, ¿verdad? De que pues uno está acostumbrado a que el español, igual como se escribe, se lee, pero en inglés es diferente. Y creo que leemos mucho. Y estamos pensando en español quizás. Sí. Entonces, porque exacto. En el momento sucede que uno cuando aprende a hablar español, uno solo escucha y repite, ¿verdad? Cuando está niño. No estamos leyendo, sino que estamos escuchando a las personas que tenemos alrededor y repitiendo lo que ellas dicen. Y así es como uno aprende a hablar español, no lo hace leyendo y hablando, ¿verdad? Entonces, por eso sí les recomendaría quizás tratar de, bueno, uno tiene que leer en este caso para tener idea de qué es lo que va a decir, ¿verdad? Pero quizás le adelantarse un poco y tratar de solo mirar, más no estar leyendo, como mirar las palabras y pronunciarlas como escuchamos que es. Porque de lo contrario vamos a hacer lo mismo, porque cuando yo les digo,
repiten y lo hacen bien, pero cuando vuelven a leer, vuelven a pronunciar como, como está ahí escrito. Entonces, okay. Sí, es de quizás ejercitar un poco más eso, ¿verdad? Tratar de leer, si estamos leyendo algo, quizás nada más enfocarnos en pronunciar y no leer tanto así como leíamos el silabario, ¿verdad? Sí, tal vez eso funcione. La verdad es que uno tiene que intentar muchas cosas y de repente alguna le funciona. Sí, porque cuando hacemos este trabalenguas, de repente que duele mucho la lengua. De verdad, a mí me duele la lengua. Pues ahí les quedó el sitio también, ¿verdad? Para que sí. Sigan practicándolos. Sí, gracias, teacher. Gracias, teacher. Sí. Y regresamos. Buenas noches, gracias compañeros. Buenas. Gracias compañeros, un gusto. And still missing some people is still in breakout rooms, so let's wait for them. And we're going to proceed to check attendance for today. Okay, I'm going to check attendance. Remember to turn on your cameras and say present as soon as you hear your names. Ana Elizabeth Sanchez. Present, teacher. Thank you. Anita Mali. Present, miss. Thank you. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. Eric Giovanni. Thank you, Eric. Ya vi que escribió ahí en el chat. Okay, Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you, Henry. Jacob Benjamin. I'm present, teacher. Thank you, Jacob. Jose Alfredo. Present, teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Present, teacher. Thank you, Jose. Juan Pablo Rodriguez. Juan Pablo Rodriguez. Present, teacher. Thank you, Juan Pablo. Katia Cruz. Presente. Thank you, Katia. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you so much. Marnie Betsaida. Marnie. Sandra, I'm sorry, Ramiro. Present, teacher. Sandra Yamile. Present. Thank you. Silvia Patricia. Present. Thank you, Silvia. And Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. ¿Quién estaba, Marnie?
Okay, let me. A mí no me mencionó, teacher. María? Sí, yes. Present, teacher. Y la tengo aquí anotada, present. Okay, thank you, María. So let's move on to continue. And yes, remember, in this one is a review of the WH questions in simple present. And in this, we have three questions that we need to complete and then to answer them based on the information on the conversation that we just practiced. For example, how would you complete the first question? What do Mario do? What do Mario do? Sí. What does Mario do? What does Mario do? And then you answer, así tienen que completar las preguntas y luego responder de acuerdo a lo que vimos en la conversación. Les voy a dar un tiempito y luego chequeamos. La voz está difícil.
finished? Ready? Volunteer for number one. Me, teacher. Okay, thank you, Mercury. What does Mario do? He's the branch manager. Okay, thank you so much, Mercury. Thank you. Number two, volunteer for number two, Ramiro, thank you. What do you do? What do you doing, Leo? It will be, what do you do? What do you do, Leo? Leo is in charge of kitchen staff. Okay, thank you so much, Ramiro. Maria, do you have number three? What does Nisa do? Nisa is in charge of purchasing. Excellent. Thank you so much for sharing the answers. And as you remember, well, here we have a short review of the WH questions in the simple present. The word involves are like the clues, right? So we have a couple of sample questions. For example, what do you do? What department do you supervise? What branch does she manage? Where does your company manufacture? Number five, what unit do you oversee? And number six, who do you report to? Now, with this, con esta información o con estos ejemplos, tenemos que completar lo que está abajo en el cuadrito verde para hacer preguntas de información en el presente simple. Comenzamos con una WH phrase o con el sujeto. ¿Con qué comenzamos? WH question. Ajá. Entonces ahí solo subrayan o escriben WH phrase y seguido por qué va después, el do o el does o el sujeto. El do o el does. Luego iría entonces el auxiliar. Entonces tenemos primero WH question, luego auxiliar y luego qué va después del auxiliar. ¿El verbo o el sujeto? El verbo, el sujeto, perdón. El sujeto. El sujeto, entonces ahí subrayan o escriben sujeto. Y finalmente se agrega el verbo en forma base o se le agrega S o una S al verbo. En forma base. Yes, en forma base. Uh-huh. Ahora, habiendo este review, vamos a hacer las WH question, que es
aquí les puse la estructura para que recordemos, es básicamente lo que hicimos en la paginita anterior, recordar la estructura de las preguntas, pero aquí está también la forma. Primero iría la WH word, luego el auxiliar do o does, el cual depende del sujeto. ¿En qué caso usamos do? Remember. I. You. You. We. They. We. Ajá. ¿Y en qué caso usamos does? He, it. Ajá. He, she, it. Tercera persona singular. Ok, muy bien. Luego vamos con el sujeto. Luego el verbo en forma base. Al verbo no le vamos a agregar nada. No le vamos a agregar S, no le vamos a agregar ES, ING, ED, nada. El verbo va a ir simple. Y luego el complemento, si acaso lo hay. Y finalmente el signo de pregunta. Entonces con esto nos pide el ejercicio que escribamos las preguntas que corresponden a las respuestas, usando lo que tenemos, el verbo que está en paréntesis. Por ejemplo, la número uno dice Marta, esta es la respuesta, lo que está abajo. La respuesta dice Marta manages the sales department. Y me dice que la pregunta la haga usando el verbo manage. Entonces, como la respuesta me está diciendo que Marta dirige el departamento de ventas, entonces la pregunta se fue, what department does Marta manage? Van a hacer lo mismo con las restantes cinco. Leer la respuesta y formular la pregunta usando el verbo que está en paréntesis. Ok. Para que se puedan ayudar con los compañeros y compañeras, lo vamos a hacer en grupos. Okay. Chicos. Hola. 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 ¿Quién puede ahí mostrar? Wilfredo. Eric. Hola, hola. Ahorita a ver si me carga la. Ahorita. Gracias. Sí, ya. Ya. Bueno, vamos a armar la pregunta. Este ver en paréntesis, compare your answer with a partner. Vaya, la uno ya está. What department does Marta manage? Vaya, la segunda. La respuesta dice que es I supervise the maintenance department. Entonces, ¿cuál creen que puede ser la pregunta? What do you do there? Sí, porque se ha hablado de primera de ajá, porque le está preguntando como qué es o qué hace. Mm-hmm.
What do you do? No, tienen que usar el verbo que está en paréntesis. ¿Qué verbo ah, tienen este, en paréntesis? ¿Verdad? En paréntesis. Supervisor. Ajá, supervise. What do you... Ah, entonces sería... Supervise. Sería what supervise do... What department do you supervise? Muy bien, Silvia, excelente. Pues ponga ahí la respuesta, compañero. Si puede modificar ese o escribir. Si no, hay que anotarlo. Ahí, es que me voy a anotarlo porque tengo problemas con el teclado. Vaya, ahí. Que anota la respuesta que dijo ahí lo acompañé. Lo escucharon todos. Sí. Sí. Claudio. Es what supervise do? No. Silvia, ¿podría repetir? What do department? Number two. What do supervise? What department do you supervise? What department do you supervise? Y la tercera sería. Está preguntando qué hace usted en el departamento. Yo creo que no. What department? ¿Qué hace en el departamento de mantenimiento? Le está preguntando qué es lo que hace y dice, yo superviso. Ahí tiene que ir, perdón, unido, what department. Esa sería como, digamos, una WH compuesta. What department? Oh. Antes del do you. Ajá, what department. Esa sería la WH. Ahora do. What department do you supervise? Do you supervise? Esa sería la pregunta. What department do you what department do you supervise? Supervise the maintenance department. Gracias. Sí. Tiene razón. What department do you supervise? La otra sería. Sí. La otra sí sería what does, ¿verdad? Sí, what does. Le pregunta. Oh, no, what branch does creo que sería what branch does Claudio overseas. What does branch supervisa la sucursal en el over. Over. No. What the branch? Overseas. Claudio. Yes or no? Sería
Es que por eso les decía, tengo una idea, ¿verdad? Sería what. No, pero es que ya es does Claudio. Ah, y hace versus... falta el do. What does Branch do? Ah, sí, compañero. Espera. Ajá. Ajá. Ah. Pero no iría después. Ajá. What does Claudio Branch over? Over. ¿Qué supervisa Claudio Branch? Ajá. ¿Así está bien? Sí, me conchó. Como todas. Usted dice que se utiliza la beta en los pagos. Ah, pues así está bien. Ya se permite la sucursal. La sucursal. Ya se permite la sucursal. En el pago. Así es. Así se le eleva. Ajá, es que sale como al revés, ¿verdad? Ah, no, vaya, si es eso, vaya. No, es que si está bien. Si es así como usted dice, sería what branch. No, sería what branch. ¿Qué sucursal Claudio supervisa? O overseas, no sé, ajá, qué, ¿qué es overseas? Sí, sí, sí. Overseas. Supervisa. Ajá. Pero así, ajá, como lo había dicho al principio el compañero, what branch? Branch, ajá. Ajá. Das Claudio, overseas. Uh-huh. Overseas, ajá. Y sería oversee, porque acuérdense oversee, que el verbo en la pregunta va en forma simple, debido a que ya oversee está el auxiliar. Ah, ah, ok. Yeah. Uh-huh. El auxiliar. What branch das Claudio? Claudio. El Cayo Claudio. Oye, amigo. Ay. Ok. Muy bien, muchacho, sí, muy bien. Vaya, muchacho, piensen en esta. Buena infancia el gallo Claudio. Sería das. Sería. Dice de que los ensambladores se reportan con el supervisor, dice. Entonces, uh-huh, la pregunta sería. Sería tú. Sería what. What department? What department does? What department does? Is what department assemblers? Assemblers. To report. Report to. Report to. Correct. What? No. Se está diciendo que le reportan al supervisor. ¿Será que vamos a empezar con un what? No, sería... Es who. 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 Correcto, ¿quién? Who. Ay. Who. Who. ¿Con esta o con la? W, no, no, W-H-O. Oh, correcto. Who. Así como el grupo. Who. Who. Sería. Who do the assemblers report to? Así. Sí, ya. Está muy bien.
Sí, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, pero voy a confiar. Who do the assemblers report to? Ah, sí, está bien. Pues yo pienso que está bien. It's correct. Yes, yes. Muy bien, muchacho. What manufacture? Ahí sería what do. No, what manufacture? ¿Qué manufacturan? ¿Qué manufacturas? Pues... No, no. Bueno. Sería parecido. Parecido a la donde decíamos de Claudio. Sí, ajá. Ajá. Se pone diría, what manufacture does. What manufacture does. Ajá. Ajá, does. Plan. Das. Manufacture das plan. ¿Qué es lo se manufactura en la planta sería? Tú, tal vez, no. No. What manufacture? Sería do. No. No, quiero ver. No, ah, que no, no, no. Ajá. En el das. Creo, no que, sería también, creo que también sería who, ¿verdad? Who manufactures? Uh-huh. Who manufactures? No, who do tendría que ser. Vamos al módulo 1, compañero. Who do manufacture? ¿Cuál supieron? Nosotros manufacturamos en la planta de Santana, es lo que está diciendo, o sea, pero la pregunta es. Dale, conmigo. Ah. Where manufacture does plan? ¿A dónde? Ajá. ¿Dónde manufactura? ¿Cómo? Where manufacture does. Where manufacture. ¿A dónde manufactura? Where manufacture. Oh. Ah, sí. What manufacture does manufacture. Trabamos ahí. La estructura arriba les va a ayudar a ver qué es lo que está mal puesto ahí. Nos hace falta el sujeto, porque estamos where. ¿Qué va después de where? Are. No. Vean la estructura. Ah, perdón. Where. Department. Where does. No. Where. Department.
Ok, contestamos nosotros, manufacturamos en Santa Ana, en la planta de Santa Ana, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros manufacturamos en la planta de Santa Ana. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué planta manufacturan? Ustedes, ajá. No sé, está, creo que se nos está yendo el sujeto. Falta el sujeto y el auxiliar hay que ponerlo en otro lado. Vean la estructura arriba. Uh-huh. Where? Ajá, where ya está. ¿Qué sigue después de where? Where do. Where do. Uh-huh. Y ahora el sujeto. Where do manufacture. Uh-huh. ¿Qué manufacturan? Uh-huh. Are you? Right. What do manufacture are you? Digo. Where do manufacture you? Where do you? Where do you manufacture? Uh-huh. Uh-huh. Where do you manufacture? Where do you? Where do you manufacture? Ay, señor. Sería in the plane. On. Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Es que falta una, creo. Bueno, la voy a mover luego. ¿Ah? ¿No se puede? ¿Está? Gritos, falta uno. Where do you manufacture? Pero está bien esa. Ay, Dios, santo Dios, uh-huh. Esto parece. Vamos con la otra. Ahí sí sería what does o no. Sí. Ajá. Sí, what does. What does train do you stop? No. What does do you what Ahí sería, what train does? What train does the new stuff? The new stuff. Ajá, ahí está bien. Ven que ya perdieron. Stop. Ajá, Douglas train the new stuff. Ahí estamos. Pero solo que la cuatro, a ver si quedó bien. Where do you manufacture? Esperemos que sí. ¿Qué dicen? Que le tomen la captura. El signo. Ah, el signo de pregunta. Ahí está. Bye, compañeros. Bye. ¿Cómo se le hace captura a esta cosa? Ahí está. Did you finish?
Okay, let's see who wants to share the results. Any volunteer to share so that we can check together? No volunteers to share? Sí, teacher. Okay, thank you. Voy ahorita. No sé si pueden ver mi pantalla. No yet. Okay. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Hoy sí la pueden ver? No, se ve chiquito nada más el screenshot. Otra vez. Esta. No. ¿Y ahora? Tampoco. No. Algún día le voy a llegar a esta computadora. Cuando terminemos el curso. Dentro de año y medio. Ay, perdón. Stop the chair. Chair. Fotos. Oh, está, pero la anterior. Esa es la anterior, ¿verdad? La del matching. ¿Y esa? ¿Hoy sí? No. No. Tampoco. Es que ahí la tengo yo en mi pantalla y no la logro poner a... Tranquilo. No, lo siento, tranquilo. No. No le hallo a esto. Es que cuando le voy a compartir, creo que ahí te salen todas las... Todas las pantallas que tenés abierta, entonces ahí tenés que seleccionar la una de esas que ya la deberías de tener abierta, tengo entendido. Sí, que la tengo aquí y es la que le doy compartir. Ahora ahí sí. Está. Ahora esa es. Hoy sí. Ok, Ramiro. Y, hice lo mismo, lo que pasa es que ya la agarré cansada. Ok. La número dos. La respuesta era I supervise the maintenance department. La pregunta es what department do you supervise? No sé si está correcto. Yes, that is correct. Yes. What department do you supervise? Okay. Ahí José dice, ellos la tienen igual. Okay. Yes. Sí. Vale. Yes. Ahora la número tres dice what the branch does Mario oversee? Perdón, Claudio. Okay, solo que le está de, hay que quitarle el de. Ah, what branch? Es que es foto, ya aquí lo voy a corregir. Ah, that's okay. Ahí solo anoten what branch. Yes, what branch does Claudio oversee? Oversee. What branch does Claudio oversee. Sí. Oversee. Okay. La número cuatro dice, who do assemblers report to? Excellent. That is correct. Who do assemblers report to? Tenía razón de mi compañero. Yo estaba escribiendo otra cosa. Okay. Yeah, correct. Good. Okay. Sí. La número cinco, where do we manufacture? Solo le cambiaría el sujeto
por you. They. You. Mm-hmm. You. Mm-hmm. Where do you manufacture? Manufacture. Mm-hmm. Only the subject. The rest is okay. Good job with the structure. Okay, la número 6 dice, what does Douglas do? Yes, what does Douglas do? Excellent job. Muy bien, compañeros. Lo tuvimos excelente, bien. Lo hicieron bien. Espero que los demás grupos lo tengan igual. Sí. Yes. Yes, solo el D le estábamos agregando nosotros. Ah, that's okay. Muy bien, hicieron un excelente trabajo. Teacher, y en la 5 se le puede agregar manufacturing plant. No. Estaría mala si le pongo where do you do manufacturing plant? Where do you manufacture plant? No, pero tendría que cambiar la pregunta totalmente si quiere preguntar en qué planta. Mm-hmm. Sería which plant? Which. Ajá. In which plant do you manufacture? Okay. Mm-hmm. Una pregunta en Douglas Train the new staff. Mm-hmm. Podríamos poner ahí what train does the new staff? No. Yes. ¿Cómo quiere hacer la pregunta? ¿A quién? Ajá. Entonces, no. ¿Cuál sería la WH word para preguntar a quién? Who. Ah, sería who. Yes. Uh-huh. Tendría que cambiar la WH word a who. Ajá, who. O sea que podíamos poner otro tipo de pregunta. Who does train? Who does train? Who does Douglas train? Ah. Uh-huh. No, pero es que se está preguntando quién. Who. No sé. ¿A quién? ¿A quién entrena Douglas? Ajá. Ah. Okay. Douglas trains in their stuff. Ajá. Oh, así como la han escrito, ¿qué hace Douglas? Douglas entrena el nuevo staff. ¿Qué hace Douglas? What does Douglas do? Mm-hmm. Okay. Excelente. Okay, any other question? Sí, teacher. La diferencia entre oversee y supervise. There is no difference. El significado es exactamente el mismo. Okay. Mm-hmm. Gracias, teacher. Okay. Es bueno que consideren que hay cuando hay opciones múltiples, ¿verdad? Porque imagínense que en una conversación de decir fulano supervisa aquel, fulano supervisa allá, y tú en qué sucursal supervisar. Si en una conversación así, pueden alternar, de repente usar supervise, de repente alternar con oversee para no estar repitiendo la misma palabra. Para eso nos ayudan. Uh-huh. Okay. Any other question? Gracias, teacher. You're welcome. Son muy buenas preguntas. Así que, pues, gracias a ustedes por preguntar siempre y no quedarse con las dudas, que es lo peor que pueden hacer, ¿verdad? Quedarse con la duda, porque la duda la vamos a ir arrastrando ahí hasta que tengamos valor de volver a preguntar o se quedan así, ¿verdad? Que no es la idea.
Ok, ahora sí, ya vamos al tema nuevo, que es el pasado simple. Eric, diga. Sí, dijo, lo peor es quedarse con la duda. La palabra does, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, what is he doing? O sea, yo le pregunto, ¿qué él está haciendo? Uh-huh. Entonces, si yo le digo, what is he doing? O sea, ¿cómo utilizo entre esas dos palabras, el he y el does? El he y el does. Ajá. O sea, si yo me, para referirme a una persona, si yo digo, what is he doing? O sea, esa es una pregunta, ¿va? ¿Qué él está haciendo? Uh-huh. Y si yo la hago, what is he does doing? Está combinando does, que es el auxiliar de presente, con doing, que es el presente continuo. Y el presente continuo no lleva el does. El presente continuo lleva el verbo to be, que es el cero estar, am, is, are, y el verbo principal con ing. What are you doing? What are you doing? O what is fulano doing? Pero cuando estamos en presente continuo, no se usa el auxiliar do o el does. Ok, gracias, teacher. Ok, you're welcome. Any other question? Ok, so in this conversation, what do you notice? ¿Qué es lo que ven de diferente a lo que hemos estudiado anteriormente en esta conversación? El auxiliar did. El auxiliar did. Ok, ¿qué más? El verbo learn. El verbo learn. Pasado simple. Ajá. Ok. En esta, pues no tenemos audio. Entonces, pues, básicamente es solo, la vamos a hacer como por buscar vocabulario nuevo. Porque sí quiero que escuchen algo de que siempre les he dicho, la ED no se pronuncia así. ¿Se acuerdan cuando encontramos palabras con ED? Les digo, no se pronuncia ED. No se pronuncia ED. Son tres diferentes pronunciaciones del ED. Entonces, para esto, incluí otra conversación en la cual se usa el pasado simple. Como ven, aquí está el did, aquí hay un verbo con ed, aquí hay otro verbo con ed, aquí hay otro verbo con ed, aquí hay otro, aquí este está otro. Entonces le voy a poner el audio de esta conversación. Siempre es pasado simple, no nos estamos saliendo del tema. Lo único que, pues, he buscado un material auxiliar para que ustedes puedan escuchar a lo que me refiero cuando les digo que no se pronuncia ed. El pasado simple de los verbos regulares no se pronuncia ed. Así que ahorita solo quiero que escuchen, no vamos a repetir por ahorita. Lo vamos a hacer luego. Ahorita quiero que vayan nada más leyendo y poniendo atención a las terminaciones del ed. Ok, voy a compartir audio y vamos a escuchar la conversación. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. What did you notice? ¿Qué notaron?
Los verbos sí. Terminados en ed suenan como terminados en x. Tired. Weekend. Ajá, algunos sonaban como x, dice Jacob. Stop. ¿Todos sonaban igual? O con t. No, o algunos son diferentes. Suenan como con una t al final. Studies. Con una d al final. Chop it. Ajá, algunos, ajá, como dice Ramiro, algunos con id, Jacob dice algunos con T al final, y sí, y algo otros con D, nada más D al final. Esos son los tres sonidos del pasado simple con verbos regulares, porque también existen los irregulares, que esos pues se salen del contexto este de seguir una regla. Ellos no siguen regla. No hay una forma específica para ellos, cambian totalmente escritura y lo único que se puede hacer con ellos es memorizarlo, pero también lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo nos vamos a concentrar en practicar la pronunciación de esta conversación y luego vamos a ir a cuándo voy a pronunciar el verbo con d, cuándo va a ser con t y cuándo va a ser it. ¿Ok? Eso vamos a ir pasito a pasito. Ahorita voy a poner la conversación otra vez, el audio, lo vamos a silenciar los micrófonos y voy a ir haciendo pausa, lo voy a hacer dos veces el ejercicio, voy a pausar para que ustedes puedan repetir después de la grabación. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Page 92, Exercise 2. Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend?
Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, here it is, the PowerPoint presentation. Is there any question before we go ahead with the breakout rooms? Okay, here we go. Okay, let's practice. Ahorita les comparto pantalla. Bien dormidito, cabrón. Eric, si gusta, empieza usted con alguien. Ok, ¿con quién? Ya tienen ahí la pantalla. Ya se ve. Ya sí, se ve. Ya se ve. Dele. Ok, ¿con quién es? ¿Con una chica? Yo. Rápido, ajá, porque nos va a comer el tiempo. Ajá. Ok, ¿yo con quién voy a ir? Con Katia, yo. Ok, entonces yo soy Jason, ¿verdad? Ok. Sí. Voy. Hi, Amy.
Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shopping and visit my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't. No, Jason sigue. Ah, sí. Oh, sí. Perdón, perdón. Okay, dice, we have a test today. I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. Entonces, pues yo. Okay. So remember, just keep in mind, siempre mantener en mente que no se dice chopped, cleaned. Cleaned. Exercised. Visited. Studied. And washed. Y como washed es el que termina en T y después dice TV, ahí ni siquiera se percibe el ED. Es washed TV. Washed TV. Ahí no se percibe cuando hay otro. Cuando la siguiente palabra también empieza con T, entonces ahí se pierde. But no problem. Okay, continue. Okay. I'm Jason. Hi, Amy. Okay. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired today. Busy. Busy. I had a busy weekend. I had a busy weekend. No veo la pantalla. Okay. Ahora. Okay. Really? Why? Well, on Saturdays I exercise in the morning. Then my roommate. ¿Cómo se dice? Roommate. And I clean this laundry and shop it. And then I visit my parents. So what do you do on Sunday? I study for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Me la pasé viendo tele. ¿Quién más? ¿Alguien que no haya practicado? Yo. Eric. Que me ayuda ahí. Una chica que te ayude. Otra chica ahí que le ayude. O de las que ya estuvieron. Dele. Ok. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a bush. ¿Cómo es? Busy. Perdón. I had a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, no veo esa parte. No sé, alguien ha puesto ahí. Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and cleaned, did laundry and shopped
and I visit my parents. So, what do you do on Sunday? I study. I see everybody's back again. So just to confirm, solo para confirmar, Marnie Betsaida. Okay, sí, parece que Marnie no se nos unió el día de ahora. Los demás sí, gracias por estar presente durante todo el tiempo de la meeting. Gracias por participar y practicar. I know it's kind of difficult. Mañana vamos a seguir con el tema. Vamos a ver cuándo se pronuncia de estas formas que pues vimos ahora. Y pues tendría el uno a uno Eric Josué. Y con los demás, pues gracias y nos vemos el día de mañana. Thank you, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Teacher, una pregunta. Sí, Jacob. ¿Qué quiere decir el uno a uno? Son 10 minutos que se quedan después de clase. What? Puede ser menos. Ah, ok. Uh-huh. Ok, uh-huh. Yo pensé que se iban a dar un duelo ahí. No, no, no. Good night. Good night, everybody. No. Bye, Jacob. Have a good night, everybody. Good night. Buenas noches, Eric Josué, ¿cómo va? Creo que está en mute. Hola, hola. Bien, toda la primera clase. Tuve problemas con el internet, no mucho entendí. Creo que era del infinitivo, parece del duito. Ah, con los infinitivos. No, ajá, claro, con eso. Cuando perdí parte de la clase, problemas del internet. Ajá, sí, también con el audio, tenía problemas con el audio. Ok, entonces le gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de los infinitives. Sí, sí, la verdad que sí. Ok, el un tema de los, ajá, de los infinitives es bastante amplio. Entonces, básicamente cuando hablamos de un infinitivo es agregarle to al verbo en forma base. Okay. Y hay ciertas ocasiones en los que, por ejemplo, si voy a mencionar dos verbos o estoy haciendo una oración en la cual expreso que tengo intención de algo, que por ejemplo decir quiero viajar en enero del próximo año. Ok, ahí yo quiero, entonces estoy expresando algo, una intención, un deseo. I want to travel next year.
Okay. Pero no puedo dejar de, si yo hago esto, I want travel, está mal. Okay. El segundo verbo que es travel es al que yo le voy a agregar el infinitivo, que es poner to antes de este verbo. Okay. I want to travel. So, cuando estamos expresando, en este caso, intenciones, puede ser uso de un infinitivo. También un infinitivo se utiliza para expresar, como le digo, objetivos, planes, metas. Okay. Por ejemplo, propósito, perdón, para propósito. ¿Para qué estudio? Por ejemplo, I study. ¿Para qué estoy estudiando? Para mejorar mi inglés. Entonces ahí voy a usar el infinitivo. To improve my English. O estudio para otra razón. I study to get a better job. Puedo decir que estoy estudiando o yo estudio para tener un mejor trabajo. Ok. Por ejemplo, si yo ahorro dinero, ¿cuál es mi propósito? I save money. To travel. To travel in my next vacation. Ok. Entonces también cuando yo quiero describir el propósito de en lo que estoy utilizando otro verbo, ¿ok? Estamos hablando de que siempre van a haber dos verbos. En este caso, el verbo ahorrar, ¿cuál es el propósito de este verbo de ahorrar? ¿Ok? I save. To travel in my next vacation, para ahorrar, ¿ok? Y también veíamos que un infinitivo, como el tema nos lo pedía, se utiliza para iniciar una oración. Cuando en esta oración el sujeto es el verbo. ¿Okay? Por ejemplo, para ser el mejor necesitas esforzarte. Entonces ahí iniciamos con el verbo en infinitivo. Cuando hablamos de infinitivo, quiere decir tú. Y que el verbo va a ir sin alterarse, sin modificarse. Por ejemplo, si se fija aquí, el verbo está be. No le he puesto am, no lo he puesto como is, no lo he puesto como are. Lo estoy poniendo en infinitivo, en su forma simple. To be the best, you need. To be the best, you need to make a big effort. Okay. So en este caso, cuando también vamos a iniciar una oración, cuando el sujeto de la oración es el verbo, este será en infinitivo. Y eso es básicamente, pues, el tema de los infinitivos, el uso, el para qué, y esos son los usos principales. Este, parece, bueno, no sé si me había confundido. Como que no, el tema con los infinitivos con, parece, con el ING, o no sé si fue un poco. El ING es otro tema, se llama gerundios. Ya creo que preposiciones para que ponerlo. Sí, lo que les decía pues, que después de una, si después de una preposición usted va a usar un verbo, ese va a ir en gerundio, con ING. Como por ejemplo, si yo digo in es una preposición. Si yo después de esa preposición utilizo un verbo, ese verbo va a ir en gerundio. Con ing quiere decir cuando decimos gerundio. Por ejemplo, estoy interesada en iniciar un negocio, ¿verdad? Puedo decir I am interested in starting a business. Siempre que hay una preposición y después de esa preposición hay un verbo, ese verbo va con ing.
Gerundio. Pues la... Ah, también. Yo me había confundido entonces. Ajá. Sí, pensé son dos. Lo mismo. Pensé que era el mismo tema, pero no, ya es aparte. Es aparte. Es, básicamente es lo mismo. Porque igual yo puedo empezar una oración con un verbo y este verbo en gerundio. Yo le daba el ejemplo de, si yo quiero decir, fumar es dañino para la salud. Entonces yo puedo decir, to smoke is bad for the health. O puedo decir, smoking is bad for your health. So, en ese sentido, sí, son, puedo, tengo las dos opciones. Hacerlo en infinitivo o hacerlo gerundio. Ya, un poquito más. Ya me queda un poquito más claro de cómo utilizar. Ok, eso era básicamente lo principal en ese tema. ¿Hay alguna otra cosa que quiera agregar o comentar antes de terminar la meeting? No, ninguna. Ajá, más que todo esa la, como incógnita que tenía yo. Ah, bueno, ok. Ajá. Bueno, me alegro, José, y gracias por su tiempo. Te vamos a dejar hasta gracias, acá entonces, y cualquier duda, pregunta, o si quiere que hagamos un repaso de algún tema específico al final del módulo, también lo puede hacer saber. Ok, gracias, teacher. Ok, muchas gracias, Eric. Que tenga una feliz noche. Buenas noches. Hasta mañana.